se da inicio a la reunión del día 17 de abril del año de curso 2018, instalados en Sala Morelos, ubicado en el primer piso de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. O sea, no estoy proponiendo regresarnos a leer los artículos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque sé lo que según me estás comentando, ¿verdad? Que me estabas comentando. Que quedamos pendientes nada más en esta reunión para ya definir, para que los diputados definieran las costumbres. Entonces es lo que se propone. Ok. Perfecto. Someto a consideración de los diputados tomar la propuesta analizada en la reunión pasada respecto a la disminución de los porcentajes en las figuras que se han determinado en la Ley de Participación Ciudadana con respecto al 5% menos en cada una de ellas. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa al presidente que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a la disminución de los porcentajes de los instrumentos de referéndum y plebiscito. Las organizaciones nos hacían la propuesta de que todas fueran abiertas, ordinarias y extraordinarias, en relación con los temas que los cabildos tocan, que tratan temas directamente con la ciudadanía. Entonces, sería ahorita la definición, si están de acuerdo en incluir en el proyecto que todas las sesiones de cabildo sean abiertas. Entonces creo que la propuesta que teníamos anteriormente es muy viable, no es limitatoria y por supuesto da esa posibilidad de ejercer a los municipios según sus necesidades este tipo de acciones. Entonces esto no es una garantía y así como lo toman de ejemplo para ese tipo de participación hay que decirlo cuál es. Yo quisiera ver cuántos ciudadanos pueden ir a decir que no hay luminarias en Ciudad Juárez, que no hay luz, y por más que vayan a decirlo ahí en el cabildo, esto no tiene ninguna inferencia en las acciones concretas del cabildo y sus representantes. Yo creo que sí estamos en la línea, de avanzar en la línea correcta. Sí, se permite que sea un cabildo abierto, en donde todas las sesiones sean abiertas. Finalmente, pues estamos hablando de proyectos públicos, de dinero público, porque entonces, ¿cómo podemos hacerle? ¿Quién va a decidir qué reuniones de cabildo pueden ser abiertas y cuáles no? ¿Y en cuáles se van a determinar cosas que realmente le interesan a los ciudadanos? Yo creo que es importante, no nos va a quitar tener un cabildo abierto las atribuciones de los funcionarios públicos, por supuesto que no. Yo creo que un funcionario público maneja decisiones o toma decisiones que tienen que ver siempre con sus representados y tiene que abrirse al escrutinio público, y sobre todo cuando se manejan recursos. Se dignifica aún más su trabajo y se expone, y si no hay nada que ocultar, pues obviamente ahí están los recursos, cómo se están gastando en los proyectos de los municipios. Y no creo que sea una dificultad caminar hacia un cabildo abierto. Entonces, mi postura y de la fracción parlamentaria que yo represento, Morena, pues es a favor de la propuesta de las organizaciones. Cuando estabas hablando de derechos humanos, se están fijando mínimos y la ley fija mínimos para garantizar ese derecho, de tal suerte que los municipios no pueden limitarlo, pueden ampliarlo, eso sí, pero limitarlo no. Entonces no están en facultades de decir, a esta entras y a esta no, porque no pueden limitarlo. ¿Qué va a pasar si no cumplen? Pues lo mismo que pasa si no cumplen cualquier otro derecho, es lo que pasa en ese sentido. Y abondando en relación a las sesiones extraordinarias, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí expusieron su experiencia, nos dijeron que en Juárez incluso las extraordinarias están abiertas y que no ha pasado ningún problema y se han llevado. Eso, no ha pasado nada. Bueno, yo creo que yo en mi caso sí pudiera decir que, sobre todo porque lo estamos elevando a un derecho humano, como bien dices, y creo que en cuanto a esas situaciones, el derecho humano siempre le va a dar la prerrogativa al ciudadano, siempre le va a dar al ciudadano el primer lugar.
En ese sentido, creo que sería el espíritu de esta ley. ¿Quiénes estén de acuerdo para reformar, modificar la propuesta de Cabildo Abierto en el que se plantea la necesidad de que todas las sesiones de Cabildo sean abiertas y establezcan el mecanismo para que se pueda hacer, para que pueda ser funcional y práctica dentro de los ayuntamientos? ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Aprobado es? Me parece bastante ridículo estar utilizando una y otra vez el término las asociaciones. Tal pareciera que esta mesa está trabajando en función exclusivamente de estas propuestas de esas organizaciones. Y en ese sentido, compañeros, me parece muy inapropiado que estemos discutiendo unas situaciones que ya habíamos planteado en el dictamen y que obviamente estuvimos de acuerdo y que muchos, o en contra, diputado, algunos estuvimos en contra o a favor, pero se hicieron, y los estemos retomando por esa postura de las organizaciones. La participación ciudadana no se da solamente desde este ámbito y no se da solamente con esas asociaciones y esas representaciones. Aquí estamos discutiendo la generalidad, ¿sí?, y que tiene que ver con todo el universo y con todas las formas en las que se hace la participación ciudadana. Y no es exclusiva de las organizaciones de la sociedad civil, y mucho menos de quienes han estado haciendo puntualizaciones muy claras respecto a cada una de estas figuras. Inclusive Víctor Quintana también avanzó, ¿verdad?, con una propuesta fundamental. Esa propuesta se retoma, se trabaja con otras organizaciones, no solamente una, en Juárez también yo tuve información al respecto, y eso sucedió hace ya, ¿cuántos años? 12 años atrás. Entonces es una iniciativa que viene enriqueciéndose, ¿verdad?, desde 12 años atrás con estas propuestas, yo las llamaría ciudadanas, que a lo mejor tienes razón en ese punto, propuestas que vienen de diferentes sectores de la sociedad civil y que, bueno, han en alguna manera han confluido también en una propuesta que se ingresó en esta legislatura. No estamos jugando al diputado ni al Congreso, ya lo habíamos analizado y esa postura se queda, y bueno, yo considero que lo tienen que seguir sumando. Tengo que retirarme, hay otros asuntos que tienen que ver con las necesidades de nuestros trabajadores en el sistema de salud, pero mi postura, me imagino que ya discutieron cómo se va a votar, y es el siguiente, de que se queden como nosotros ya lo habíamos acordado. Muchas gracias, diputada. La secretaría, por favor, diputada, tenemos que terminar los asuntos, no podemos dejarlos a la mitad mientras tengamos quórum. Se propone que sea un 20% sobre el presupuesto destinado a inversión con consulta a la ciudadanía sobre el ejercicio. Los que estén por la negativa, los que estén a favor, los que se abstengan. Por instrucciones del presidente, someto a voto el dictamen en relación a la propuesta de ley de participación ciudadana, en relación a cómo se había abordado en el dictamen, sobre la iniciativa ciudadana, se contempla en el proyecto con el porcentaje del 0.1% de la lista nominal. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Señores, diputado presidente, someto a votación la inclusión de la figura de revocación de mandato en el dictamen que presentará esta comisión para su posterior votación en el pleno. Los que estén a favor de la inclusión de revocación de mandato en el dictamen, por favor manifestar. Los que estén en contra,
los que se abstengan. Informo a la presidencia que tenemos 3 votos a favor,